por estar en sintonía, en compañía con nosotros. Ingresen a nuestras redes sociales en este preciso momento porque tenemos para ustedes saludos, comentarios y queremos que nos respondan cuál es su favorito de la mascarada. Sí, ¿cuál es su favorito? Miras que a mí me gustan los que hacen ahora como Morgan, Chibolo y Juan Vargas, personajes. Hasta Gallina lo he visto también. Personajes, me encanta cuando hacen personajes, esos son mis favoritos. Esa está buenísima y esa pregunta me encanta de Nati para que arranquemos este programa. ¿Cuál es el porque suyo? A mí me encanta el diablo. ¿El diablo? Siempre me ha parecido el que más me asusta porque nos correteaban desde pequeños y el diablo es el que más se asusta. Me gusta también el policía. Ay, yo creo que Doña Ruth lo tiene por ahí. Por ahí anda el diablo. La calavera y todo eso. El policía, la bruja. Bueno, hay muchísimos personajes para que usted nos diga cuál es su favorito. Quiero mandarle un gran abrazo, como dice Natalia. Hoy estamos celebrando el día de unos artistas, el día del mascarero, el día de la mascarada costarricense, así que de verdad un gran abrazo para zonas como Cartago, como Barba de Heredia, como Escazú, que son pues, son íconos realmente de lo que es la mascarada Barba en Costa Rica. Como decías, que todo, que de hecho ahí usted va al parque, claro, y están todas las mascaradas por todos lados. Todo, les mandamos un gran abrazo. Son artistas nacionales. Hoy en su día estamos reconociéndolo y realmente estamos muy orgullosos de ustedes porque tienen en sus manos ese arte que sigue manteniendo y la tradición por muchos años. Así que bueno, estamos arrancando este programazo en vivo de martes para que ustedes disfruten al máximo y con esta alegría. Váyanse bailando, hágale, a la cocina. Hoy necesitábamos, Jorge, un platillo que fuera de...